Hello, hello, good evening. How are you? Edgar, Rosemary, Carolina, welcome. How are you? How are you? Fine, hello. Carolina. Edgar, hello. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mire, qué alegría. Muy bien. Porque no los veo. Muy bien. Bueno, me alegra mucho. Y cuéntenme cómo van con la plataforma. Cuéntenme. Ya terminé. Bárbaro, Edgar. Muy bien, muy bien. Terminé todo ya. Ok. ¿Rosemary? Voy por mitad del 4. Muy bien, pero mire, ya casi, ya está cerquita. ¿Estamos bien con todos los ejercicios? Ya. Hasta el momento sí, teacher. Sí. Y a veces cuando no entiendo ahí en internet busco y sí, me ayuda bastante. Ah, ok. Bueno, muy bien. ¿Y Carolina? Pues yo ya voy en la segunda lección. Okay. A comenzar voy. Cuando ya vaya a la mitad, yo ya. Ok. Hola. Sí, aquí estamos. Ah, ya está otra vez. Creo yo que la lluvia nos está haciendo, está jugando un ratito, ¿verdad? Con nosotros. Ok, vamos a ver. ¿Y Edgar ya habilitó su certificado? Sí, ya. Ok, muy bien. Yay, sí. Very good. Gracias. Okay, me alegra mucho. Vamos a ver, ¿qué estuvimos practicando ayer? Cuéntenme. Oye, ayer no me conecté. Ayer estuve viendo el what, el where, el with, el w, f. Ok, estuvo muy bien. Estuvimos viendo las wh words que sirven para formar preguntas. Pidiendo información específica, ¿verdad? No era yes, no. Entonces tenemos acá, mire, fíjese, si nos vamos para acá atrás, acá están, mire. What sports do you play? Who do you play baseball with? Where do you play? How often do you practice? When do you practice? What time do you start? Todas las que están en negrita son las WH words, ¿verdad? How often, en este caso va unido, what time va unido. Y en el lado de las respuestas, todo lo que va en negritas es la información específica que estábamos preguntando. Entonces, esto lo practicamos ayer, luego hicimos este ejercicio, ustedes lo hicieron, lo resolvimos, acá están. Luego hicieron ustedes una conversación basándose en estas preguntas, ¿verdad? Y luego tenemos este día un resumen, una última práctica de este tema, que es un resumen. Vamos a ver. Remember, para que recordemos. Who, what person, cuando preguntamos acerca de una persona. Where, what place, acerca de un lugar. How often va unido y preguntamos acerca de la frecuencia. What frequency? When, what days? ¿Cuándo? ¿Qué días? What time? What time of the day? ¿A qué hora del día? Y con eso estamos con what time. Vamos acá, mire, remember. We are using do or does after the question word. Quiere decir que lo vamos a combinar. Y decimos, where do you? Where does he? El do y el does lo usamos después de cada una de estas palabras. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Se le escucha bien cortado, teacher. Oh my God. Es que se. Me quedo congelada. Sí. Y se escucha cortado. Ay, no puede ser.
Ahorita ya se escucha. Ahorita sí, pero imagínese, permítame. Quiero ver si puedo hacer algo. Si me saca la plataforma porque quiero arreglar algo acá, yo vuelvo a entrar. Me esperan, oye, no se me vayan ahí. Me esperan. Quiero ver si podemos mejorar aquí algo. Hola. 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 Ahora sí, ¿verdad? Hola, somos nosotros tres. ¿Ahora sí? ¿Será que se escucha mejor? Sí se oye, sí. Pero no sé. Hoy sí. Ahora sí. ¿Será que sí? Sí, ahorita muy sí, bien. Teacher. Vamos a ver, hagamos la prueba. Edgar, hable, diga algo, cante algo. No, hola, hola. Ok, hola, está, hola. Bueno, muy bien. Hola, Carolina, hola, your turn. Hola, buenas noches. Ok, muy bien. Rosemary. Hola. Ok, Carlos, good evening. Carlos. Hello, teacher. Oh, yes, hello, very good. Hola. Okay, yes, yes, okay. Oscar. Hola, ¿qué tal? Okay, sí, nos escuchamos muy bien. ¿Y Noé? A ver, Noé. Hola, hola. Yes, very good, very good. Ahí estamos, muy bien. Vale, vamos a probar entonces ahora con el ejercicio que estábamos. Miren, vamos a ver. Estamos recordando el uso de las WH words. Vamos a ver. Entonces tenemos who para preguntar acerca de una persona. Where para preguntar acerca de algún lugar. How often para preguntar la frecuencia. When para preguntar qué días o cuándo. What time, a qué hora del día. Y como con esto iniciamos la pregunta, a continuación de las WH words, vamos a usar el auxiliar do o el auxiliar does, dependiendo del sujeto. ¿Sí estamos bien acá? Yes. Yes. Ok, very good. Ahora mire, mire lo que vamos a hacer. Este ejercicio es muy interesante, les va a gustar mucho. Dos partes. Primero, de este lado. Usted va a seleccionar acá de acuerdo a la respuesta, ¿verdad? Completion the question. Yes, very good. Complete the questions with the correct question word. And do or that. The question. Yes, very good. Quiere decir que acá usted va a seleccionar si usa what, who, where, when, cuál. Y acá usted va a seleccionar si usa do o does. Y cuando ya tenga las preguntas formuladas, usted selecciona cuál es la respuesta de cada una. Mire qué interesante todo lo que va a hacer. Ok. Can you please take the picture? Yes. Yes. Ready? Yes. Ready? Yes? Yes, yes. Ok, let's go. We're going to practice. Very good. Ok, let's see. Vamos con grupos de dos personas, ¿ok? No, lo voy a poner de tres por si hay algún problemita técnico de alguien por la lluvia, ¿verdad? Vamos. Muy bien. Click on join. Please, click on join. Very good. Please click on join. Very good. Okay. Angélica. Okay, please click on join. Carolina, please click on join.
Carolina, please click on join. ¿Me confirma si ha recibido la invitación, Carolina? Por favor. Okay. Yes. Yes. ¿Puede compartir la imagen? Porque Angélica acaba de ingresar. Sí, con mucho gusto. Favor. Con mucho gusto. Gracias. Vamos, acá está, mire. Angélica, en okay. Esta parte de acá, ustedes van a seleccionar primero WH word, what, where, when, why, y acá do or does, ¿ok? Cuando tengan formuladas las preguntas, entonces match with the answers, acá. ¿Verdad? Usted identifica cuál es la respuesta para cada uno. Ok. Ok. Thank you, teacher. Ready? Yeah. Great. Thank you. Okay, good. Ready. Okay. Hola, y Carolina salió. ¿Te salió? Ha de tener problemas. Quizás la lluvia. ¿A dónde llueve? Fíjese que yo creo que en varias partes, porque el grupo anterior, varios dijeron que tenían problema por eso. Qué emoción, porque aquí solo se sintieron una brisita de lluvia. Okay. Perdón, aquí en Ilopango. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cómo es la pregunta? ¿Con qué? ¿Qué frecuencia sería? Uh-huh. ¿Juegas con tu equipo? Ah, bueno. ¿Con qué frecuencia juegas con tu equipo? La vez creo que sería usually at 3 o'clock, usualmente a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Ajá. Las 3 en punto. Sí, a las 3, ajá, 3 o'clock. Don Edgar, la number 4. Es que no sé si está solo o como está aquí, ¿ve? No. What do you play? What do you play? Y sería where do they play? En las 5. ¿Qué estaríamos diciendo? Where do they play? ¿Dónde juegan? ¿Dónde juegan ellos? Y para mí la otra sería how often they play, ¿con qué frecuencia? How often do they play? How often do they play? Do they play? Don't forget the auxiliary. Yes. Okay. And the last one,
What time? What time do the game start? Does the game start? Porque están hablando de él. El juego, de el juego. What time does the game start? Okay. ¿Ya tienen las preguntas? Yes. Okay, ahora van con las respuestas, ¿verdad? ¿O ya las tienen? No. Okay, vamos. El número dos, my father and my brother. Carolina está por acá. El número, ¿Carolina? Sí. Ya está por acá. ¿Carolina? Todavía no nos escucha. No, no las escucha. Creo que se tiene problemas porque sale y se vuelve. Sí, es cierto. Ah, la tercera sería... Tiempo de... Once a week. Una vez por semana. How often? Number. What time? No. Sí, como pregunta. What time do the game start? What time do the game start? ¿Y cuál es la que quedaría? La A sería ahí. My father. My brother. My brother. Okay. Pero no concuerda. No concuerda. Creo que no. ¿Cuál es la en español cómo sería? ¿Qué tiempo? ¿A qué hora? Hello. ¿Qué hora? ¿A qué hora juega? No. ¿Qué hora? ¿A qué hora inicia el juego? Ah, what time? The game starts. Entonces la respuesta es usually at 3 o'clock. Usualmente a las 3 en punto. Pero esa ya la habían ocupado para otra. Ajá, pero concuerda más con esa. Y esa la habíamos ocupado en la de 4, creo. Sí. O en la 3. No, en la 4. Donde dijeron, what does the play? Tendría que ser what does the play my father and my brother, o sea que con quién juega, con mi padre y con mi hermano. Es que fíjese que sí, yo creo que esa de con mi padre y con mi hermano es la 3. Va que sí. Sí. O cómo es la respuesta, la pregunta ahí. Sería la 3, sería how, how, how often does it mean? Pero esa que no la dijo en las 5. Sí, pero es que ya ahí ya cambia, ya cambia por la, sí, por la respuesta. No concuerda. Often does it play? En la tarde. Estoy complicada este ejercicio. Sí. Ok, vámonos. Vamos a resolverlo juntos en el aula, ¿ok?
Muy bien, muy bien. Ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Ya estamos listos. Yes. Yes, ok, very good. Vamos entonces a ver cómo nos ha ido. Ay, Angélica. Vamos a ver. Este es el ejercicio, ¿verdad? Entonces vamos a ver. What sports do you like? That's the example. Baseball. I love to watch my team. Veamos la número dos. Who do you go to games with? Who do you go to games with? Who es para una persona. Entonces vamos con la letra A. My father and my brother. Yes. Yes, right? Okay. Very good. Okay. Number three. How often does your team play? How often does your team play? Okay. Y teníamos la letra D. Once a week. Una vez a la semana. ¿Qué, con qué frecuencia? ¿Qué a menudo, verdad? Once a week. Vamos a ver la siguiente. When do they play? When do they play? Y la respuesta es la letra E. On Saturday afternoon. Ok, muy bien. Vamos con las cinco. Where do they play? ¿A dónde juegan ellos? Y la respuesta era la letra F. At Lincoln Park. Lincoln Park. Ok. Lincoln es el nombre del parque. Así como dijimos ayer, at San Martín Park, at Cuscatlán Park, remember? Y en la última, ¿sí? ¿Estamos bien? Yes. Yes, ok. Y en la última, what time do the games start? What time do the games start? Start y vamos con la letra B. Usually at 3 o'clock. ¿Estamos bien? Yes. Yes? Yes. La 3, what time? La 3. La 6. La 6. Ok, do. What time does? Mire. Ah, no, no. Tiene razón. Do porque es, ok, games está en plural. Entonces estamos hablando de los juegos, de los partidos. Do the games start? Sí. Are we okay? Ahí me perdí. ¿En las seis? Sí, porque como era el juego eso. Sí, pero el juego entendía es. Entendía que era con das. El juego es the game. Pero mire, aquí dice the games, los juegos, los partidos. Es plural. Entonces, usted lo puede sustituir por day. Yeah. Y para day es do. ¿Qué pasó? Day. ¿Estamos bien? Yeah. Con dibujitos, sí, entendí, teacher. Muy bien, de eso se trata. Yeah. Ok, muy bien. Sigamos entonces, muy bien. Vamos ahora con vocabulario, mire. Mire cómo es la pregunta acá. Are you sporty? Vamos a ver, vocabulary. Let's listen and repeat. Swim. 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 Dive. Dive. Mire, dive no es lo mismo que drive. Dive is when you swim profound. That's dive, right? Dive. Okay, dive. Surf. 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 Skate. 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 Ice skate. Ice skate. Ice skate. Ice cream. Okay, very good. And then we have here, run fast. Run. Run fast. Run fast. Okay. Ride a horse.
Ride a horse. Ride a bike. Ski. Ok. Y ahora tenemos dos. Jump high, que es el salto alto. Jump high. Let's repeat. Jump high. Y tenemos jump far, que es el salto largo. Jump far. Seguimos. Play football. Or we have play soccer in the United States. Play soccer. Play table tennis. Very good. Okay. Va. ¿Estamos bien con los significados, con la pronunciación? Yes. Okay. Tomemos la imagen y vamos a hacer un ejercicio en dos partes. Mire, como ya es un día antes del final del módulo, vamos con ejercicios de dos partes. Imagínense. First part. Okay. Do you have the picture? Yes. Okay. Very good. Bye. Les explico. First part. You will spell the word. Angelica, how do you spell swim? Excuse me? How do you spell swim? S the W. Yes. W A M. No. How do you spell swim? Okay. S W O I M. Very good. Yes. Okay. Carlos, how do you spell dive? D-I-R-E. No. Dive. Bucear. No recuerdo cómo era la palabra. ¿Se acuerda que dijimos que no era drive, sino que dive? ¿Te parece? Dive. Y se escribe dive. Yes. Okay. Spell it. Entonces, D-I-R-E. V-E. V. V-E. V-E. Yes. Okay. Okay. Edgar, how do you spell... Okay, how do you spell jump high? Repeat. Jump high. Salto alto. Esa es muy larga. El problema es que no las anotaron. Oh, pero tomaron foto. Me dijeron. J. U. U. M. M. D. U. P. Yes. H. H. I. G. G. Yes. H. Very good. Muy bien. Va, entonces mire, la primera parte es para que ustedes deletreen el nuevo vocabulario y así se les queda. Mire, Carlos dijo, se escribe dive. Aquí lo tiene. Ok, vamos. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte es que vamos a integrar este vocabulario
con el tema de ayer. Entonces usted usa su imaginación y dice, por ejemplo, Edgar le dice a Carolina, Carolina, how often do you dive? Y viene Carolina y le dice, oh, I dive on Saturdays. ¿Ok? O le dice, o Carolina le pregunta a Rosemary, Rosemary, when do you swim? Y Rosemary le dice, I swim every day. ¿Ok? You use your imagination. ¿Estamos bien ahí? Okay. Yes? Two parts. ¿Ok? Let's go. Let's go and practice. Very good. Click on join. Please, click on join. Okay, Carolina. Nice, good. How do you spell John? Ok, Angélica, please click on join. ¿Qué me le pasó a Carolina? Ok, le voy a enviar la invitación de nuevo, Carolina. Ahí vamos. Ok. Hola. Sí, ya se la envié de nuevo. Tennis. P-L-I-G-T-E-M-E-N. Play tennis. ¿Sí la tiene? Sí, swing. Ajá. Sí, esa. Vale, entonces empezamos deletreando. Yo le pregunto a usted y después usted a mí. How do you spell ski? Ski es K I. What? I. Carolina. Hola, hola, es que se me sale, usted se le cae la red a la maestra o a mí. Creo que a usted. Ay. Y, hey. Hey, very cool. Yes. Continue. Carlos, what do you spell? Play soccer. Play soccer. Y ya voy a deletrear toditas las palabras que están ahí. Yes. ¿Dónde? ¿Qué? P o P. ¿Cómo se pronuncia la P? P. 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 L. I. U. F. O. O. T. B. A. L. M. E. U. R. O. P. E. S. O. C. C. E. R. USA. Ok. Yo me quedé pensando, pero estaba deleteando todo. Okay. Okay. Continúo con las preguntas. Quiero ver.
What do you spell ski? Ski. What do you spell ski? S-K-I. Helga, what do you spell? Jun high, Jun fat. J U M P H I G H J U M F A R. Okay, excellent. Okay, y vaya, hoy sería de hacer las preguntas que hizo la teacher. No mucho lo entendí. Hay que hacer el, hay que relacionarlas con lo que hicimos ayer. Y T E M M I no, no. Este ay ay es es okay, okay. Teacher Carolina tenía ahí está Carolina otra vez, sí, aquí está Carolina, pero es que se sale y en los ratitos que está se escucha bien cortado, no nos escucha. Sí, es cierto. Ya van varias veces que le doy la invitación porque por alguna razón está que tiene como inestabilidad. Problemas técnicos. Sí, sí, sí. Uh-huh. Pero cada vez que ella quiere entrar, aquí le damos ingreso. Vamos a tener paciencia a la compañera, ¿ok? Porque no es ella, es, sí, es la situación. De sí, la... sí, así me pasó la vez pasada. A mí yo se recuerdo, me salía. ¿Sí? Uh-huh. Sí, sí, sí. Ok, bueno, sigamos entonces. Ok, vamos a ver, Rosemary. ¿Cómo se spell play cricket? ¿Play? Cricket. P-L-A-J-C-R-I I-C-K-E-T. Ok, ya está Carolina por acá, ella habló por ahí. Carolina, hola, hola. Sí, sí, nosotros le hablamos, pero solo nos escucha a veces el hola y después ya no. Hola, Carolina. Ahí está compartiendo. Qué enojada salió, teacher, en la captura. Oh, bueno. La verdadera esencia, dice. Hola, Carolina. Hola. Caro, hola, hola. Sí, hola, hoy sí. Dios. Vaya. Ay. Carolina, how do you spell play soccer? Ay, no. Ok, sigamos, sigamos. Ok. Vale, pero tenemos la última y después hacemos las horas, las preguntas. Pregúnteme. How do you spell play soccer? Play soccer. P-L-A-J-S-O-C-E-R. Play soccer. ¿Qué pasó, Rosemary? How do you spell play table tennis? Yes. También, how do you play? How do you spell? Tienen
But hello. Hola, hola. Jóvenes, jóvenes. Okay. It's very difficult. Sí. La lluvia nos está jugando, ¿verdad? ¿Es que sí? Sí. Pero aquí no está lloviendo. Mire. Está haciendo calor aquí. Oh. Está haciendo calor. Ok. Aquí está sirviendo. Ya ve. Right. En algunas partes. Ok, sigamos. Right. Tenemos una lámina más de vocabulario. Vamos a practicarla en este momento. ¿Verdad? Esa es la que acabamos de ver y vamos a la siguiente. Muy bien. Vamos. Let's begin. Do homework. Let's repeat. Do homework. Do homework. Okay. Go skateboarding. Go skateboarding. Go skateboarding. Okay. Do math. Do math. Do math. Okay. Do math. Do math. Do long jump. Do long jump. Okay. Do long jump es como el equivalente del anterior. ¿Cuál es que dijimos? Vamos de nuevo con la imagen. No nos va a ganar la lluvia. Mire, vamos de nuevo. Okay. Okay. Do long jump es el equivalente de jump far. You remember? Yes? Okay. Let's continue. Read. 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 Clean. 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 Okay. Party. 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 Party es un verbo. Okay. Es como party. Water. ¿Se acuerdan? Water como verbo es regar las plantitas. Party. Es como, I party on Fridays. Yo voy a bailar, a comer los viernes, ¿verdad? That's party, ¿ok? Ski. Okay. Ski. Ski. Ok. Ski. Play basketball. Play basketball. Play basketball. Play basketball. Ok. Dance. 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 Do magic. Do magic. Do magic. Do magic. Do magic. Do magic. Run. 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 Play football. Play football. Play football. Football. Play football. Swim. 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 Play the guitar. 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 Fly. 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 Sing. 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 Cook. 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 Climb. 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 Eat. 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 Lo voy a enviar a las breakout rooms con esta imagen a deletrear, aprendernos el vocabulario. ¿Ya la tienen? Yes. Yes. Ok, vámonos entonces. Vámonos entonces. Solo voy a hacer dos grupos por aquello de los problemas técnicos, ¿verdad? Así no nos quedamos solitos participando. Vamos a ver. Muy bien. Please click on join. I sent you the invitations. Please click on join. Thank you. Very good. Click on join. Please click on join. Okay, va, muy bien.
podemos irnos uno por uno. La letra bien chiquita y el amigo. Vaya, empiecen. Vaya, perfecto. Tenemos un palito para que lo tengan. Vale. How do you spell play basketball? ¿A quién? P-L-A-J-E-A-S-K-E-T-B-A-L-L. Okay. Ahora usted pregúntele a alguien. How do you spell dance, Carolina? D and D A G I N C E dance. Dance. How do you spell dance? D D I E D A A N C E. Yes, very thank good, you. Very good. Okay. How do you spell? How do you spell swim? O R K A. Okay. Next. Ni de ya. Sample. Okay. How do you spell? How do you spell? Party. ¿Quién falta? Party. P-A... Oscar. P-A-R-T-E... J. Why? Can you repeat? P A R T J. No, J no puede ser. Why? Why? Sorry. D O H O M E W O R T K. Hey. What do you spell? What do you spell? How do you spell? go sky to boarding. Go. How do you spell? Go skateboarding. Go skateboarding. Yes, good. Go. ¿Para quién va? ¿Para Carolina o para mí? Para Rosemary. Mary. G O S K A I N G. Perfect. Skateboarding. Carolina, how do you spell party? Party. P A R T G. No. Otra vez, Carolina. No. Otra vez. Ahorita. La imagen se mueve.
How do you spell? A ver. Tomage. P. I R T G. No. P A. P A R T G. Okay. P A R T Y. Why? Okay. Say it, please. Dígalo, por favor. La hice pronuncia. Why? La Y. Y la R es R. R. Yes. A ver, Carolina, dígalo, por favor. P. R. No. R. P. A. P-A-R-T-R-Y. Ok, ok, very good. Me lo llevo hoy. Vámonos al aula. Muy bien, ya estamos acá. Miren, muy bien, hemos regresado. Estuvieron practicando mucho, los felicito. Muy bien. Very good. Aquí está su like. Very good. Thank you. Ok. Vamos a ver, vamos a hacer una pausa en este momento. Les recuerdo que el día de mañana es la última videoconferencia. Vamos a estar practicando con el modal auxiliary can't para expresar habilidades. Y al finalizar vamos a explorar juntos el examen final. No lo vamos a desarrollar juntos, lo vamos a explorar para ver si hay alguna indicación. Why? Algo que no esté muy claro, lo podemos aclarar acá. Y luego ustedes se quedan tranquilitos, desarrollando el examen en paz, solitos. Y les recuerdo que el día viernes es último día para que completen la plataforma, ¿verdad? Okay. Perfecto. Ok, thank you very much and see you tomorrow. Have a good night. Okay, bye-bye. Bye.